Buenas tardes, buenas tardes, 6:51. Gracias por poder acomodar Hasta esta gracias, hora, yo. un poco antes. A las 5 va a tener que ir a otro lado. Ahorita mi papá se puso malo y tengo que llevarlo al hospital, entonces por eso es que les pregunté si podían hoy a las dos y media. Ahorita a esta hora la uso para un grupo de álgebra, pero hoy no les voy a dar clase a ellos, entonces pues tenía abierta esta hora. Muy bien. Ya les mandé calificación de los exámenes. ¿Ya recibieron su calificación? ¿O alguien no la ha recibido todavía? Ya, ya la recibí. Ajá. Sí, se los mandé por Classroom, la calificación. Les puse el número de aciertos sobre siete aciertos. Ahorita la idea es revisar el examen si es que tienen dudas. Ahorita verlo en el Jamboard, desarrollar. Algunas estaban muy fáciles. Aunque algunos sí les fue muy mal. Entonces, bueno, mientras siguen entrando, voy a meterme al Jamboard. Ahorita acaban de exponerme a algunos muchachos de sexto de área 2. Muy bien. Veamos. Vámonos a un Jamboard mientras. Jambor, Jambor nuevo, okay, siguen entrando, dejo de compartir. Tengo 10 de ustedes ahorita ya. Les digo, esta hora es para un cuarto año. Si hay alguien del grupo 454 de despistado, no hay clase hoy. Nos vemos el lunes en el examen. Es que siempre aparecen despistados, ¿no? Les avisé desde el martes que hoy no teníamos clase. Pero más vale, ¿no? Capaz que están ahí. Alguno de cuarto y no sabe qué onda, ¿no? Bueno. Ok. Ya tengo 12 de ustedes. Vamos a empezar a ver el examen. La pregunta número uno. ¿Alguien tiene dudas sobre esa? A ver, vámonos al Jamboard. Esa está fácil. Entonces. Bueno, las voy a hacer todas. Límite. Vayan apuntando, por favor, en su cuaderno el desarrollo de los problemas. Límite cuando x tiende a infinito de 4x cúbica más 1 entre 2x cúbica más x. Aquí por simple intuición. Pues da cuatro medios, ¿no? Que es dos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era el procedimiento? Pues era dividir entre la X de mayor grado arriba y abajo. Entonces, ya voy a saltarme algunos pasos. 4X cúbica entre X cúbica, más 1 entre X cúbica entre 2X cúbica entre X cúbica, más. X entre X cúbica. Entonces, bueno, esto sería el límite cuando X tiende a infinito, pues de 4 más, y esto tiende a 0, ¿verdad? Más 0 entre, esto es 2 más, y esto es 1 entre X cuadrada, que también tiende a 0. Y esto me queda 4 medios, y eso es 2. La respuesta era 2 en la primera. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este, este problema? ¿Todos estamos de acuerdo en este? Bueno, voy a interpretar su silencio como que están de acuerdo. Vámonos al segundo problema. Veamos. El inciso A es este, el inciso B. Límite cuando X tiende a infinito de X cuadrada menos 1 entre X cúbica más 1. Bueno, de nuevo hay que dividir entre la X de mayor grado, ¿verdad? Entonces, pues hay que dividir todo entre X cúbica. X cuadrada entre X cúbica menos 1 entre x cúbica, entre x cúbica, entre x cúbica, más 1 entre x cúbica. Y bueno, este tiende a 0 porque es 1 entre x, este tiende a 0, este tiende a 1, y este tiende a 0. Entonces me queda 0 menos 0 entre 1 más 0. Que es cero entre uno y la respuesta es uno en la segunda. No, perdón. <laughs> que burro soy. <laughs> Eso es cero. Ay, Dios mío, de veras que. Cero. Esa es la respuesta. Ok. Muy bien. Vámonos al inciso. A ver, perdón. ¿Alguna duda sobre este desarrollo? No, no, okay, vámonos al tercero. Tercero, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos raíz de x cuarta más uno entre x más dos. Pues multiplicamos por el conjugado sería x cuadrada menos raíz de x cuarta más 1 por x cuadrada más raíz de x cuarta más 1 entre x más 2 por x cuadrada más raíz de x cuarta más 1, haciendo la multiplicación de conjugados, esto me queda límite cuando x tiende a infinito, de x cuarta menos x cuarta más 1, entre... Eh, x más 2 por x cuadrada más raíz de x cuadrada más 1 se me van las x cuartas y que me queda límite cuando x tiende a infinito de menos 1 entre y vamos a ver tendencias si x tiende a infinito, pues x más 2 también tiende a infinito. x cuadrada tiende a infinito y raíz de x cuadrada más 1 tiende a infinito. O sea, lo de abajo todo tiende a infinito, porque es un número muy grande. Por otro número muy grande, pues me da un número todavía más grande. Entonces, el de abajo tiende a infinito. Entonces es menos 1 entre un número muy, muy grande, pues el límite es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con este? ¿Preguntas? Eh, ¿Podría repetir lo último, por favor? No. ¿Va de nuevo? Ok. Ay. Ya me está fallando la plumilla. Ya no quiere compartir esto. A ver. Va de nuevo. A ver con el dedo. A ver, aquí está fallando algo. Permítanme un segundo. Um, a lo mejor ya la pila... Algo está pasando. Ahí está. Qué raro. A ver, va de nuevo. Entonces, eh, ¿sí entendiste que, que me da menos uno arriba? Eh, sí. Ahora. Fíjate, voy a poner aquí en este espacio lo que hay abajo. X más 2 por X cuadrada más raíz de X cuadrada más 1. Eso es lo que está abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si x es muy grande, porque está tendiendo a infinito, pues x más 2, esto que estoy circulando, pues también es muy grande el número. Y ahora el segundo número x cuadrada pues también es muy grande. Y la raíz de x cuadrada más 1 es prácticamente la raíz de x cuadrada, porque el 1 no pinta y eso es x. Pero entonces esa suma es un número muy grande que multiplicado por el número más grande de x más 2, pues es un número muy grande en la multiplicación. Entonces se va haciendo muy, muy grande, o sea que tiende a infinito la parte de abajo, por eso me queda menos 1 entre infinito. Y, un, y menos uno, entre un número muy, muy grande se va haciendo muy, muy pequeño. O sea, va tendiendo a cero. ¿Me explico o no me explico? Uh, sí, ya, ya entendí. Bueno, vámonos a la cuarta. Inciso de. Límite cuando x tiende a 2 de x cúbica. Menos x cuadrada, menos 4x más 4. Entre x cuadrada, menos x, menos 2. Bueno, lo primero es factorizar la parte de abajo. Límite cuando x tiende a 2. Y dos números que multiplicados en menos 2 y sumados en menos 1, pues son... X menos 2 por X más 1. Esa es la factorización de la parte de abajo. Ahora, para factorizar la parte de arriba, pues hay que dividir entre este o este. Y alguno de ellos va a quedar exacto. Y la factorización, ya les voy a ahorrar el, el paso, es x menos 2 por X cuadrada más x menos 2. Esa es la factorización. ¿Cómo encontramos la factorización? Va de nuevo. Primero factorizo la parte de abajo y luego voy a hacer la división de esto de arriba, x cúbica menos x cuadrada menos 4x más x, entre cualquiera de estos dos elementos y alguno me va a dar exacto. Y bueno, es x menos 2. Entonces puedo factorizar y así queda. Y puedo eliminar x menos 2. Y ahora sí, ya no me da 0 abajo, pues ya puedo evaluar. Pues me queda 2 al cuadrado más 2 menos 2 entre 2 más 1. Y esto me queda, 2 menos 2 se van, me queda 4 tercios. La respuesta es 4 tercios. ¿Alguna duda aquí, jóvenes? No. ¿Eh? No, no. Dime. No, todo bien, profe, todo bien. ¿Seguro? ¿Nadie, ¿Nadie tiene dudas? Ok, vámonos a la E. Inciso E. Ahorita no estoy cambiando pantalla porque está fallando aquí. No sé qué, algo pasó. Entonces este, voy a quedarme aquí en el Jamboard. E. Límite. Cuando X tiende a cero de la raíz. De 1 más x menos 1 entre x. Eso estaba fácil. Había que multiplicar por el conjugado. Límite cuando x tiende a 0 de raíz de 1 más x menos 1 por raíz de 1 más x más 1 entre x por raíz de 1 más x más 1. Entonces, ¿qué me quedaba? Me quedaba límite cuando x tiende a 0 de. Me queda eh, 1 más x menos 1 entre x por raíz de 1 más x más 1. Se me van los unos. Me, se me van las x. Esta x se me va con la de. Abajo, entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de 1 entre raíz de 1 más x más 1. Y ya no me da 0 abajo, puedo sustituir, me queda 1 entre raíz de 1 más 0 más 1. Que esto es 1 entre 1 más 1 y eso me da 1 medio. La respuesta es un medio para el quinto ejercicio. La F era un regalo. A ver, aquí no hay problemas con este inciso, ¿eh? Díganme, por favor. No, no, ningún problema. No. Nada. Ok. La F, límite. Cuando X tiende a 4 de X cuadrada menos 16. Ese era el regalo, ¿verdad? Entre x cuadrada menos 8x más 16. Pues esto era límite cuando x tiende a 4 de x más 4 por x menos 4 entre x menos 4 por x menos 4. Se me van estos dos y ya puedo sustituir, pues me queda 4 más 4 entre 4 menos 4. Eso me queda 4 entre 0. Y recuerden que les dije que cuando no puedo quitar el 0 después de hacer todo el procedimiento, pues esto tiende a infinito. Se dice que el límite no existe. ¿Por qué se dice eso? Pues porque se hace muy grande ya sea positivo o negativamente. Hay gente que perfectamente lo hizo, me hizo los dos casos, cuando X tiende a 4 por la izquierda y cuando X tiende a 4 por la derecha. Y en el primer caso me quedaba menos infinito, ¿verdad? Y en el segundo infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda aquí? No. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Bueno, cambio de Jamboard, ya para el último ejercicio. El último ejercicio, ya cambié. ¡Ah! Que borro lo que no tengo que hacer. A ver si no tengo ahorita problemas para. Ah, no, sí pude. De repente, como que se me trabó aquí el, la compartición. Bueno, ya el último. Ese hasta lo habíamos hecho en clase. ¿eh? Límite, cuando X tiende a cero. Ese es el único ejercicio que hicimos en clase. ¿eh? Estuve buscando ejercicios que no hubiéramos hecho, pero este sí. Dije, a ver si pueden revisar sus apuntes en el examen. Y creo que algunos sí se dieron cuenta. ¿eh? Pero bueno. Entre raíz de 4 más x menos raíz de 4 más 2x. Bueno, aquí hay que multiplicar, ¿verdad? Ahí chequen sus apuntes. Multiplicamos por el conjugado de arriba y también por el conjugado de abajo, ¿verdad? Y al final me quedan estos resultados. Ya no voy a hacer todo el desarrollo. Chequen nuestros apuntes. Eso queda menos 2 raíz de 4 entre raíz de 3. O también, si hacemos la racionalización, ¿qué me queda? Me queda menos 4. Raíz de 3 entre 3. Cualquiera de estas dos, aunque algunos encontraron algunas otras combinaciones, ¿no? Hasta algunos no simplificaron, pero bueno. Estas son las dos respuestas que pueden ser las buenas. Y por ahí apareció otra. Pero ya no me voy a meter en broncas. Bueno, la otra era esta. Aquí ya la vi. Menos 4 entre raíz de 3. Cualquiera de estas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 dejo de compartir. ¿Alguien tiene dudas sobre su calificación? ¿Califiqué mal a alguien? ¿Me refiero a eso? ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué falta? Falta toda la semana entrante. Vamos a seguir viendo. Ah, no, ya vamos a empezar a ver derivadas la semana que viene. Pero la última tarea me la van a entregar el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya tenga la última tarea, que me van a, hacer, que me van a entregar el viernes, ya la semana siguiente les puedo entregar por medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerden, aunque no nos toca a nosotros que no hay clases el lunes primero de febrero, hay puente, así que no nos perjudica. Entonces... Vamos a tener clase, a ver derivadas el miércoles y el jueves. Y el viernes me entregan tarea, la última tarea del periodo. Voy a calificar la tarea, la, es este, la 3, 4 y 5, ¿verdad? O 4, 5 y 6, ya ni me acuerdo. Bueno, son tres tareas las que debo de revisar, digo, de evaluar para este periodo. Ajá. Y este... Entonces el miércoles miércoles 3 de febrero ya les podría dar promedios. Esta vez me quiero adelantar un poco para que la semana del 12 este me dedique a promediar a los cuartos, ¿no? Que tengo seis cuartos, uno de álgebra y cinco de física. Pero ya ya promediándolos a ustedes y área 2, pues ya me alivian un poquito el trabajo también. Bueno, ¿Alguna duda de última, de última hora, de último momento? ¿Alguna pregunta? No, no. no hay inconformidades, seguro, con la forma de calificar. Por eso mismo me interesaba desarrollar el examen. ¿eh? La última pregunta ya no la desarrollé. Chequen sus apuntes, ya estaba hecha. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jóvenes, muchas gracias. gracias y ahorita, gracias. ahorita este, vamos a ver aquí. Esta bronca que tengo con mi papá, que tengo que ir al médico. Sale, pues. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe.